Saludos, hermanos y hermanas. Qué bueno que están aquí nuevamente en nuestro programa La Red, Charlas Católicas para la Mente y el Espíritu. Un placer compartir con ustedes en este día. Hoy tenemos un tema bien interesante que se trata de la paz. Muchas veces oímos hablar de paz y esto representa mucho para cada uno de nosotros. El Señor nos decía, normalmente nos saludaba a sus discípulos con la paz. Y hablamos de que necesitamos paz, paz en nuestra vida, paz en la familia. Y la paz es un tema bien importante. Hoy vamos a hablar de la paz interior, esa paz mía que yo tengo en mi ser. ¿Cómo yo puedo lograr esa paz? Y si esa paz está afectada, ¿por qué está afectada? Normalmente hablamos de paz y podríamos ver tres tipos de paz. Primero, la paz que tenemos con el Señor, la paz con Dios, que ya eso está ganado, porque con la muerte y resurrección de Jesucristo tenemos esa cercanía y toda esa parte ya está bajo control. También tenemos la paz con las personas que están a nuestro alrededor, la paz con los demás. A veces nos resulta un poco difícil conseguir la paz con algunas personas, porque por un tipo de temperamento, porque esas personas no actúan de la manera que nosotros pensamos o queremos que actúen. Y muchas veces ese comportamiento de esas personas perturban nuestra paz. Pero la paz más importante es esa paz que debemos tener con nosotros mismos, la paz interior. Esa paz que debemos tener en nuestro ser. ¿Y cómo lograr esa paz en nuestro ser? Solamente hay una vía principal y más importante, que es la conexión con Jesucristo. Solamente Jesús puede dar esa paz. Tenemos por acá en la palabra de Dios, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos en Juan 16, 27, dice, la paz les dejo, les doy mi paz, y no como la da el mundo. La paz que nos da el Señor, no como la da el mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A veces tenemos esa lucha constante de buscar la paz, de buscar la felicidad. Y la paz va acompañada de una serie de elementos que debemos tomar en cuenta. Y ese elemento principal que debemos tomar en cuenta es cómo yo me valoro, la valoración personal que yo me estoy dando. Y esa valoración personal viene de esa relación que nosotros tenemos con Jesucristo. Porque en la palabra nos dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es la primera parte que debemos tomar en cuenta, que yo soy un ser especial porque soy hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Eso comienza a darme ese valor, porque nosotros mismos debemos valorarnos. Y una de las razones por las cuales dejamos de valorarnos, dejamos de conocer ese valor que nosotros tenemos, es cuando nos vamos apartando del Señor. Cuando nos apartamos del Señor, comenzamos a desvalorarnos, comenzamos a disgregar nuestra mente, nuestro corazón se va dispersando, nos vamos alejando del Señor. Y cuando nos alejamos del Señor, entonces cuando ya no tenemos paz, entra el conflicto. Y entra el conflicto primero interno. Y ese conflicto interno, nosotros lo reflejamos hacia afuera. El conflicto interno, debemos estar pendiente de esa parte. Y cómo yo me aseguro de esto
La aceptación, primer paso. Debemos aceptarnos a nosotros mismos, como decía anteriormente, inicial, porque somos hijos de Dios hechos a imagen y semejanza. Tenemos ese valor íntegro desde que nacemos. Entonces, en entregarme al Señor, saber que yo tengo un valor como hijo de Dios. Entonces, esa parte es sumamente importante. Mi valoración que yo me estoy dando como persona, esa paz no se va a mover si yo estoy seguro, agarrado del Señor. Cuando yo me valoro, yo estoy consciente de cuáles son mis atributos como persona, qué yo puedo dar, puedo entregarme, entregar parte de mí, de mi ser, de lo que yo soy a los demás. Pero debo conocerme, conocer cada una de mis atributos, que de esos dones que el Señor me dio. Y si yo no me valoro, si no me conozco, yo no voy a poder descubrir esos dones. Y esos dones, al yo descubrirlo, entonces me da la oportunidad de yo ponerlo al alcance de los demás y ponerlo al servicio de Dios. Cuando nosotros nos congregamos en la iglesia, eso es una oportunidad maravillosa para nosotros poner nuestros dones que el Señor nos ha dado al servicio de la iglesia. Muchas veces, por esa desvaloración que nos damos como persona, ni siquiera lo conocemos. E inclusive, a veces las personas que están a nuestro alrededor nos dicen, tú haces esto bien, cantas bonito, tienes talento para esto, y porque nosotros mismos no nos valoramos, decimos, no, Jesús, no, yo no. Yo no hago eso, no, yo canto muy feo, yo no sé hacer eso. Porque no estamos conscientes, no aceptamos, no nos aceptamos a nosotros mismos. Y el hecho de yo no aceptarme a mí mismo también implica influye en la relación que tengo con los demás. Porque toda esa poca aceptación que tengo conmigo misma la veo reflejado en otras personas. Y si hay algo que yo no acepto de mí, que no me gusta como soy, no me gusta mi cabello, no me gusta mi cuerpo, comienzo a tener ese conflicto interno. Y ese conflicto interno que yo tengo se refleja hacia los demás, porque cuando yo veo algo que otra persona hace o actúa de una manera que yo no me acepto, entonces eso hace que yo no acepte a esa otra persona. ¿Por qué? Porque el conflicto está en mí. Es parte de lo que debemos ir tomando en cuenta para ir mejorando y autoanalizándonos esa parte de qué tanto yo me estoy valorando. Si yo no me valoro, esto afecta en todas las áreas de mi vida. Afecta también, como decíamos, en la relación que tengo con mi familia, con mis hijos, con mi pareja. Muchas de las situaciones que se presentan de pareja es por esa autoaceptación. Ese conflicto interno que yo tengo, no consigo que las personas que están a mi alrededor nunca me complacen, nunca me siento satisfecho. Nunca te vas a sentir satisfecho. ¿Por qué? Porque no se trata de los demás te den, sino de cómo tú recibes eso que te están dando las demás personas. Y no lo recibo bien porque el conflicto está interno en mí. Entonces, afecta las relaciones personales en casa, pero también afecta nuestro trabajo cuando nos desempeñamos, cuando nos estamos desarrollando como personas profesionales. Mis talentos, mis cualidades, si yo no me acepto, no tengo las herramientas para poder desarrollarla de una manera integral. Porque nunca voy a estar conforme con lo que hago, cómo lo hago. Porque tengo esa dificultad,
en mi personalidad. Entonces, la parte profesional también queda afectada y yo no puedo dar de mí como quisiera. Y eso me trae conflictos en mis resultados, como si soy empleado, como empleado, o en mi emprendimiento, porque no me creo lo que estoy haciendo. No estoy pleno con lo que estoy haciendo. Entonces, esa es una parte también en la que queda afectada. Si nos vamos al plano espiritual, también es una parte que es muy afectada, porque también afecta la relación que yo tengo con Dios. Porque comienzo a no aceptarme yo. No siento ese valor y siento que el Señor no me quiere como realmente me quiere. No me siento amada como realmente el Señor me ama, que dio la vida por mí y por ti, por ese amor incondicional que nos tiene. Pero nunca voy a sentir ese amor si yo interiormente no siento ese amor en mí. Otra forma también de nosotros darnos cuenta si me estoy aceptando, si me estoy autovalorando, es cuando yo no me siento competente. Se puede dar alguna oportunidad de un trabajo, de desarrollar cualquier cosa que se pueda desarrollar alrededor mío. Si yo no me siento competente, yo ni voy a ofrecerme para colaborar, y siempre me voy a sentir que los demás no me valoran, no me aceptan, me siento como fuera. No encajo en los grupos porque siento que no me dan el amor que debieran darme, que no me ponen la atención que yo me gustaría que me pusieran. Entonces, eso va mermando, eso va dañando esa relación también a nivel de comunidad. No me siento capaz para ofrecerme para desarrollar algo dentro de la comunidad, dentro de la parroquia, dentro de la iglesia, con los hermanos. Siento que me critican, siento que me desvaloran, pero todo eso se va gestando, se va desarrollando por ese conflicto interno que yo tengo conmigo mismo. Y es importante que hagamos esa reflexión, que nos revisemos a nosotros mismos para ver cómo está mi comportamiento, para ver cómo yo me estoy valorando, si estoy creciendo como quiero crecer. Porque esa es una de las razones por las cuales a veces no crecemos, no nos sentimos conforme de lo que hemos ido logrando como persona. ¿Por qué? Porque yo, con esta situación de sentirme menos, de sentirme desvalorado, eso no permite que yo me pueda desarrollar como persona. Entonces, si no tengo ese desarrollo, si no he alcanzado eso que busco, entonces me siento mal porque veo que otros lo están haciendo. Y eso va dando pie a una serie de sentimientos que muchas veces no son los más adecuados. Por ahí se desarrolla la envidia, por ahí se desarrollan una serie de sentimientos hacia las demás personas que van creciendo, que van logrando eso que yo quisiera lograr, pero que por ese freno, por esa poca valía que yo tengo, por ese poco valor que me estoy dando, entonces no he podido llegar hacia donde quiero llegar. Otra parte que es muy afectada es nuestra autoestima, esa autovaloración. ¿Qué concepto, qué definición yo tengo de mí mismo? Y dependiendo de la definición que yo tengo de mí mismo, así mismo será la definición y la relación que tengo con los demás. Entonces, esta situación
de nosotros desvalorarnos viene por diferentes razones. Y una razón, una de las razones principales es cómo nosotros nos vamos desarrollando en nuestra niñez. Ahí entra la parte de nuestros padres o los tutores o las personas con quien nosotros vivimos durante nuestra niñez. Si no somos valorados, si no fuimos orientados de la manera correcta, si cuando el niño al principio de sus primeros años, 5, 6, 7 años, 4, 5, 6, comete errores porque está buscando, explorando, viviendo esa etapa de conocer y comete esos errores, dependiendo de la forma en que se maneje esto, entonces va a hacer que el niño se sienta desvalorado, que no es suficiente querido, que no es apoyado, y entonces eso va dañando ese valor interno que tenemos como persona. Y ya cuando somos adultos, nos encontramos con esa parte que lo tenemos ahí detrás y que aflora con nuestras relaciones, aflora con todo nuestro entorno y con todos los que nos relacionamos. En la Biblia nos encontramos con diferentes personajes y uno de los personajes conocidos es Moisés. Moisés, cuando el Señor lo comisiona para ese paso del pueblo de Israel, Moisés no se sentía capaz. Pero cuando venimos a Dios, cuando el Señor es parte de nuestras vidas, todo eso se va despejando. El Señor tiene la forma de cómo ayudarnos a manejar esa situación, esa poca valía, esa desvaloración como persona. Porque muchas veces no lo tenemos claro. Pero el Señor sí está ahí, dispuesto y todo el tiempo está pendiente de nosotros, pendiente para ayudarnos, pendiente para apoyarnos, pendiente para reconocer nuestro valor. Él sí reconoce nuestro valor, por eso acercarnos a Él es la mejor opción para nosotros ir manejando y saliendo de ese estado en que nos encontramos. Ya vemos que el Señor no desvaloró a Moisés, al contrario, lo eligió. Y Moisés no se creía capaz. También pasó con Salomón, que era muy joven, le pidió sabiduría. No se sentía capaz para afrontar toda esa responsabilidad que se le estaba dando. Y él pidió sabiduría. Y así fueron pasando diferentes personajes que el Señor los usaba, porque Él sí conoce nuestro valor. Él sí sabe cuánto dio por nosotros. El Padre mandó a su Hijo a morir y a resucitar en gloria por nosotros. Y por ese valor que nosotros representamos para el Padre, por eso Él no escatimó y envió a su Hijo. ¿Por qué? Porque nosotros éramos sumamente y somos sumamente importantes para Él. Y tú también lo eres, hermano. Si te sientes desvalorado, si sientes que nadie te quiere, que has pasado por situaciones difíciles en la vida, porque muchas veces no sucede, tienes que acercarte a Jesús, porque Él sí te conoce, Él sí sabe cuál es el valor que tú tienes y te puede apoyar para que tú sigas creciendo y para que puedas sentirte amado, sentirte valorado. Siempre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están dispuestos con los brazos abiertos a recibirte y hacerte sentir quién realmente eres, cuánto valor tienes como persona. Por eso yo te invito
a que te acerques a Jesús, a que pongas en sus manos toda preocupación, todo lo que hace que tú no te sientas valorado, que tú no te sientas querido, que no te sientas capaz. Deposita todo eso en los pies del Señor, a los pies de la cruz. Deposita toda esa carga y verás cómo vas a sentir esa diferencia, cómo vas a sentir ese amor del Señor en ti. Y vas a quitarte esa carga que tienes ahí, donde vas sintiendo que no eres nada. Sí eres importante, sí eres valorado. Por eso yo te invito a que te acerques a Dios, porque ahí es que está toda la solución de cualquier situación que pueda estar pasando en tu vida. Y es quien realmente te valora cómo realmente eres y te ayuda a que tú también te sientas valorado. Te invito a que hagas ese ejercicio de presentarte a los pies del Señor y verás cómo el Señor te acoge y cómo vas a salir de esa zona que ahora mismo te encuentras, porque Él está ahí dispuesto para recibirte y para darte todo el amor que tiene para ti. Que el Señor te bendiga y te guarde.